El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos terminaron la travesía del lago y tocaron tierra en Genezaret. Apenas bajaron de la barca, la gente lo reconoció y de toda aquella región acudían a él, a que a cualquier parte donde sabían que se encontraba. Y le llevaban en camillas a los enfermos. A dondequiera que llegaba en los poblados, ciudades o caseríos, la gente le ponía a sus enfermos en la calle. Le rogaba que por lo menos los dejara tocar la punta de su manto. Y cuantos lo tocaban, quedaban curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos sentamos un momento. <coughs> es importante que nosotros eh, nos demos cuenta de que lo importante es hacer la voluntad de dios porque muchas veces buscamos el que el estar bien muchas veces buscamos las soluciones a las situaciones que tenemos pero ponemos en último lugar a dios aunque muchas veces yo digo que tenemos un dios medicina, a lo mejor no los que están viviendo esta misa, pero sí la mayoría de los católicos. ¿Y por qué un dios medicina? Antes yo decía que era un dios aspirina, pero ya la aspirina como que pasó de moda, ¿verdad? Ahorita creo que eh, la medicina de moda es el paracetamol. Y más con esto del COVID, cualquier cosita, el paracetamol, ¿verdad? Y pareciera que tenemos un Dios para Zetamol, porque, porque cuando tenemos alguna situación difícil, alguna crisis, algún problema, alguna enfermedad, alguna situación con nuestros eh, familiares o amigos, vamos a la casa de Dios y le empezamos a pedir, le rogamos a Dios, ay, señor, por favor, ayúdame, mira, estoy en esta necesidad, tengo este problema, esta situación. <coughs> Y muchas veces eh, no solamente le pedimos, le prometemos a Dios tantas cosas. Y pasa la situación adversa, pasa la situación difícil y se nos olvida que existe Dios. Muchas veces Dios eh, en su casa y nosotros en la nuestra. Ya, se acabó la crisis, se acabó la situación. Y eh, Dios estará en nuestras vidas hasta la próxima situación adversa en nuestras vidas. Eso es para el común de la gente. Eh, es cuando muchas veces entran en esta negociación con Dios. Y hay signos muy bonitos de la piedad popular, pero que tenemos que tener cuidado. ¿Cuáles son estos signos de la piedad popular? Eh, las peregrinaciones. Eh, las novenas, las mandas, las, eh, las oraciones, eh, todo esto que no es que no sea bueno, claro que sí es bueno y es parte de nuestra indiosicracia, dicen por ahí, o sea, de nuestra cultura, es parte de lo que llevamos en la sangre. Eh, hoy decía en la misa de, eh, que hicimos por el eterno descanso de mi tío, les decía cómo mi tío le gustaba mucho ir a las peregrinaciones. Eh, fue a, a la mayoría de las peregrinaciones de aquí de Monte María y iba en el servicio. A veces no tan, este, tan obediente, verdad, pero él iba sirviendo a su modo y él iba en ese servicio. Eh, un hombre de, de fe en esta eh, modalidad de la piedad popular, pero eh, tenemos que aprender que Dios debe estar siempre presente en nuestras vidas. Por ahí me ha tocado eh, que me pregunten, Padre, es que yo le prometí esto a Dios, Padre, es que yo hice esta manda, Padre, es que yo hice esta promesa y no se la cumplí. Por ahí el otro día alguien me decía, dice, ay padre, pues es que le prometí que iba a llevar a mi hijo a la Virgen de Guadalupe, allá a su basílica, a su tepeyá, y pues se murió mi hijo y nunca lo llevé. Le digo, pues es algo que vamos a tener ahí pendiente. Yo me acuerdo que allá en México era famoso o es famoso este santuario de peregrinación del de Señor de Chalma. Ahí en Chalma, en el Estado de México. Y van muchas peregrinaciones del, del Estado de México, de la Ciudad de México. Y pues allí hay un dicho que dice: ¿Verdad? No, ni yendo a bailar a Chalma se te quita esto. ¿eh? ¿Por qué? Porque es famoso estas mandas de ir en peregrinación a Chalma. Y por ahí yo me acuerdo de algunas historias que cuentan que dicen que en las mañanas o al menos así decían en aquel entonces, eh, Chalma está eh, hacia, es como un pequeño vallecito, pero hay que bajar de la montaña para llegar. Y dicen que en las mañanas, muy de mañana, se ven filas, todo el día, ¿verdad? Se ven filas de hombres y mujeres que van caminando en peregrinación a, a, al santuario. Pero en las mañanas se veían muchas personas que iban caminando pero parecían que flotaban, que no pisaban. Y pues eh, según algunos de los lugareños de ahí, son las almas de las personas que hicieron estas mandas o estas promesas y no cumplieron. Si tú le prometes algo a Dios y no lo cumples en vida, vas a venir de muerto a cumplir esas mandas. Por eso es importante que nos demos cuenta qué es lo que le vamos a prometer a Dios. Por ahí una vez vino una señora y venía a eh, catafixiarme la manda. Ay padre, pues es que yo quiero que, que lo cambie. Es que yo hice una manda y se la hice a Dios. Eh, mi nieto tuvo una situación difícil y yo prometí eh, traerlo a la iglesia vestido de San Juan Diego. Digo, ¿y por qué la quiere cambiar? Ay, padre, es que eso se lo, pre, se lo prometí a Dios cuando mi nieto era un niño, ahorita ya es un eh, joven y no se quiere vestir de Juan Diego. Es que no puedo hacerlo vestirse de Juan Diego, ¿le da vergüenza? Entonces mejor quiero que me la cambie. Y pues yo le dije, digo, mire, no se la voy a cambiar. Usted va a tener que cumplir con esa manda que usted le hizo a Dios. Y le voy a decir una cosa, es mejor que no se tarde más en cumplirla. ¿Por qué? Porque a veces queremos jugar con Dios. Ay, que al cabo que Dios nos da la oportunidad, ay, que al cabo que Dios es muy bueno, al cabo Dios es misericordioso. Hay un santo que no me acuerdo quién es, pero dice, hay más almas que van al infierno por la misericordia de Dios que por la justicia de Dios. Cuando uno lo escucha así, pues se pone uno a pensar, ¿verdad? ¿Que no la misericordia de Dios es para salvarnos? ¿Que no la misericordia de Dios es para tenernos en la presencia de Dios? Sí. ¿Y entonces por qué la misericordia condena más almas que la justicia? Porque... La misericordia de Dios nos da la oportunidad, pero no nos quita la responsabilidad. Decía San, San Agustín, aquel que, que, aquel que me creó sin mí, no me puede salvar sin mí. Para poder yo ser salvo, necesito mi participación de la salvación. Porque Dios nos dio un regalo que es muy bonito, muy hermoso, pero es una gran responsabilidad. ¿Qué regalo nos dio el Señor? La libertad. Cada uno de nosotros somos libres para decidir, yo quiero la salvación o no quiero la salvación. Quiero estar en el cielo o no quiero estar en el cielo. El Señor no nos va a mandar en ningún momento ni a la salvación, ni al cielo, ni tampoco al infierno. Eso quién lo decide? Cada uno de nosotros. ¿Y cómo lo vamos a decidir? Con nuestros actos y acciones en el día a día. Yo puedo decirle, Señor, yo quiero salvarme, yo quiero ir contigo, pero no cumplo los mandamientos. Nunca estoy para Dios, tengo una vida muy desordenada. ¿Qué es lo que le estoy diciendo en realidad a Dios? No quiero estar contigo. Me acuerdo de en una ocasión, tiene mucho tiempo, eh, el padre Rayito le dijo a, a un hermano, mira, ahí está esa madera, esa leña, hay que moverla. Hay que acomodarla y ponerla en su lugar. Ah, sí, Padre, ahorita lo hago. Pasó el tiempo y le volvió a decir el Padre, a ver, mira, esa leña o esa madera hay que acomodarla y ponerla en su lugar. Ah, sí, sí, Padre, ahorita, ahorita lo hago. Volvió a pasar el tiempo y a la siguiente le dijo, toma tus cositas. Muchas gracias por el tiempo que estuviste aquí, por el tiempo que apoyaste. Ahora que estés en tu casa, salúdame a tus papás. Ay, ¿por qué dice eso? Porque te vas. No, pero es que yo quiero estar aquí. No, tú no quieres estar aquí. Sí, es que yo sí quiero estar aquí. ¿No? Tus acciones me dicen que no quieres estar aquí. Te dije de esa madera van dos veces. Yo no digo una tercera. Y se fue. Así a veces nos pasa. Sí, yo quiero, pero mis acciones son no quiero. Dice el Evangelio, ¿no? De dos hijos que tenía un hombre y le dice a uno, hijo, ve ayudarme a ayudarme, ve a trabajar a, a la viña. Ah, sí, papá, ahorita voy. Eh, yo creo que era buen mexicano, ¿verdad? Ahorita, pero no fue. Y le dice al otro, hijo, ve a trabajar a la, a la viña. Ay, papá, ¿por qué? Ay, manda a tu otro hijo, yo no quiero ir. Pero sintió pena, se arrepintió y fue. Y dice Jesús, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? El segundo. El que a lo mejor dijo no, pero se arrepintió y lo hizo. Lo bonito sería que dijéramos, sí, lo voy a hacer y lo hiciéramos. Pero así nos pasa muchas veces a nosotros. ¿Cuántas veces hemos escuchado la palabra de Dios y no la cumplimos? Amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Realmente amo a Dios? ¿Realmente Dios es lo más importante en mi vida? Venimos a misa. Y muchos, yo sé, que viven su misa todos los días, principalmente los domingos. La pregunta: ¿y vivimos la misa al cien por ciento? Porque a veces hay quienes van a misa por cumplir y están en misa y le están diciendo al padre: sí padre, sí padre, sí padre. Sí, padre. Es decir, se están durmiendo. Hay quienes van a misa y se ponen a criticar. Ay, mira esta. Ay, sí, muy santa aquí en misa, pero allá, no, hombre, hombre, si la conociera la gente. No, esta de santa no tiene nada. Oye, ¿vienes a misa o vienes a criticar? A veces pasan a leer las lecturas y, no, hombre, pues esta parece caja fuerte, no tiene combinación, pues hay que mandarle a un asesor de diseño porque mira cómo se viste. Oye. Hazle caso a la palabra de Dios, no al que la está leyendo. A veces estamos en misa y eh, que no se me olvide que tengo que eh, comprar los jitomates ahorita que salga, la cebolla, ay, este esto, allá no sé si así ah, si sí le apagué la estufa, ay no le habré dejado a la plancha prendida. Nuestro pensamiento está lejos. A veces parecen misa de cuerpo presente o de cuerpos presentes, porque nuestra mente, quién sabe dónde está y el espíritu, a lo mejor no vino. Realmente Dios es lo más importante. Realmente confío en Dios. Hay veces como ayer decía el Evangelio, ¿verdad? Le dijo Jesús a Simón. Lleva la barca adentro y echa las redes. A ver una pregunta para ustedes. ¿Jesús era pescador? ¿Sí o no? No. ¿A qué se dedicaba Jesús? Pero antes de que empezara su vida pública, era carpintero. ¿Pedro era pescador? Sí, desde niño. Entonces, ¿quién sabía más de pesca, Jesús o Pedro? Pedro. ¿Cómo tú que no sabes de pesca, que eres bueno en otra área, me vienes a querer enseñar a mí? Yo soy experto en esto. Yo sé que ahorita ya no se va a pescar. Claro, no se lo dice así. Señor, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada. Pedro sabe lógica, eh, humanamente, la lógica nos dice, bueno dicen por ahí, yo tampoco soy pescador, que la mejor hora para pescar es la madrugada. El mar está calmo, eh, no hay ruido. Los peces están más confiados. Cuando Jesús le da a Simón eh, el que vaya y eche las redes, una, ya es de día. Hay ruido. El mar está encrespado. ¿Qué quiere decir? Ya no es hora para poder pescar. Eso es lo que le trata de decir eh, Jesús a eh, Simón a Jesús. Pero las palabras bonitas de Pedro. Pero confiado en tu palabra, lo voy a hacer. Y echa las redes. ¿Y cuántos peces pescó? Muchísimos. Ni siquiera dice cuántos. Y tienen que llamarle a los compañeros. ¡Ey! ¡Caman para acá! Miren. Llega la otra barquita. Y era tal cantidad de pescados. Que casi se hunden las dos barcas. Ahí es donde nosotros mostramos nuestra confianza. Ahí es donde yo le digo al Señor, Señor, sí confío en ti, sí creo en ti, sí tengo fe en ti. Por eso nos dice el Señor, aquel que quiera venir en pos de mí, que renuncie a sí mismo. Que tome su cruz y que me siga. Yo voy a mostrar el amor a Dios renunciando a mí para que sea Dios el que indique mi proceder. Ya no voy a hacer las cosas. Ahora sí que José, José se equivocó. ¿Va? El que cantaba esa. A mi manera. No, no es a mi manera, es a la manera de Dios. No es como yo quiera, es como Dios quiera. Ahí es donde yo voy a mostrar realmente si lo amo o no. ¿Qué tanto amo a mi prójimo? Tengo que amar a los demás. Y amar a mi prójimo significa buscar el bien de ese ser amado. A veces, eh, hoy en día, a los hijos no se les ama. Los papás no aman a sus hijos. ¿Por qué? Porque les dan todo. Les compran todo lo que quieren. Les dan todos los permisos. Tratando de justificar su ausencia ante ellos. Ay, es que hoy tienen que trabajar papás y mamás porque si no la vida no alcanza. Entre comillas. Si yo me pongo en la confianza de Dios, no me va a faltar nada. A veces nos queremos dar una vida de lujo en todos sentidos, ¿no? Pues tampoco. A veces le digo a la gente, cuando uno gana poquito, busca la manera de consumir poquito. Vas y compras, pues vas a comprar. Eh, ya voy a meter goles, pero pues vas y compras la Nutri-Leche, que es de las más baratas. Ah, pero ya ganas más, no, ya quiero Lala. Oye, pues cómprate la Nutri-Leche, no, ni que fuera pobre, cómprate la Lala. Eh, estoy comprando lo mismo, pero más caro. Eh, antes eh, la gente eh, lavaba con el Roma. Ay, no. Ahora quiero Blancanieves. Pues los dos sirven para lo mismo. Sí, pero este tiene perfumito y el goma no. Por ahí el otro día estaba viendo de un jabón que se hizo famoso hasta en, hasta en Corea. Una coreanita, la Chingú. Eh, no, que encontré este jabón aquí en Corea y muy bueno y todo el mundo lo recomienda, un jabón sote hecho en México. Porque sí quita la mugre, sí, no sé qué, no sé cuánto, y aquí no nos gusta el sote. Ay, no, ese es para pobres. La mercadotecnia hace mucho de, de eso. Bueno, papás, ¿cómo van a amar a sus hijos? Sí... Denles regalos, abrácenlos, bésenlos, pasen tiempo con ellos, pero también disciplínenlos, inculquenles valores, codíjanlos, castíguenlos cuando tengan que castigar. Yo soy enemigo de la violencia, no me gusta la violencia, pero reconozco que un buen analgado o un buen chanclazo a tiempo va a, eliminar, a quitar muchos golpes en la vida en el futuro. Y también el amarnos a nosotros mismos. ¿Qué tanto me amo? ¿Qué tanto me cuido? Físicamente, espiritualmente, psicológicamente. A veces no nos queremos, no nos amamos, no nos cuidamos. No digo ahorita del COVID, ¿verdad? Pero eh, en cualquier situación, ahorita con el COVID muchas veces nos meten el miedo. Y no es tanto el cuidado, sino el miedo que ya nos da. Pero, por ejemplo, los diabéticos, con todo respeto, no pueden comer. Muchos dulces, carbohidratos, ah, no, ahí están con la coquita, oye, no puedes tomar, hay una vez al año, no hace daño, si sí, pero a ti te cambia el año cada hora, así como si no me cuido, como les digo a los demás que me estoy amando, y si no me amo a mí, ¿cómo voy a poder amar a los demás? Y si no amo a los demás, ¿cómo voy a amar a Dios? Dice la palabra de Dios: ¿cómo me dices tú que amas al que no ves? Cuando no amas al que no ves. Cuando, ¿cómo me dices tú que amas al que no ves? Cuando amas, no amas al que sí ves. No, tengo que amar a, a mi hermano. Ahí tengo que ver el rostro de Dios. ¿Y por qué digo todo esto? Porque estamos viviendo en una etapa like. Estamos viviendo en una etapa donde no nos comprometemos. Estamos viviendo en una etapa donde todo es eh, la ley del menor esfuerzo, donde haya la felicidad, aunque sea momentánea, donde haya una satisfacción, aunque sea errónea. Y eso es lo que nos dice el Evangelio. Todo mundo busca la salud, todo mundo lleva a Jesús a los enfermos, pero. ¿Cuántos de ellos estarán buscando verdaderamente la salvación? En esta parte del Evangelio, nosotros vemos que dice... Y los enfermos sanan. Pero hay revelaciones privadas, como Ana Catalina Emerick. Y dicen ellos, no sanaba a todos. Sanaba a aquellos que tenían una recta intención, es decir, que buscaban su sanación para el bien propio y el bien de los demás. ¿Qué es lo que hace eh, la suegra de Pedro? En cuanto es sanada, se pone a servir a los demás. Pero aquellos que no quieren cambiar su estilo de vida, aquellos que no quieren una conversión, no hay sanación. Porque Dios va a ver primero la salvación. Me llama la atención las misas de sanación que se dan en muchos lugares. Porque toda la gente va a que le pongan las manos, va a que le pongan el aceitito, va a que le hagan la oración para quedar sanos. Pero no sanan lo más importante que es el corazón. Sí, Señor, sáname mi cuerpo. Perdona a tu hermano. Ay, no, ese no se lo merece, pero sáname a mí, Señor. No, pues no te va a sanar. Porque muchas veces las enfermedades del cuerpo son las enfermedades del corazón. El cuerpo grita lo que el corazón calla. Sana tu corazón. Por eso nos dice el Señor, busca primero el reino de Dios, lo demás se da por añadidura. Busca la salvación. Y vas a encontrar la sanación, es de dentro hacia afuera. Hermanos, ojalá y que nosotros también vivamos con esta piedad popular, con esta fe que es propia del pueblo de México, que todos hemos conocido al Señor en estos signos sensibles, pero que también busquemos verdaderamente nuestra santidad. Que vayamos madurando en el día a día, en nuestra espiritualidad. Que así como vamos madurando en nuestra vida mortal, también vayamos madurando en nuestra vida inmortal, en nuestra vida espiritual. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.